Ciencia y Tecnología estuvieron presentes en la segunda Feria de Tecnología, Informática y Comunicaciones Spotic 2013. Más de 200 empresas nacionales y extranjeras dieron a conocer las novedades y tendencias en las tecnologías, información y comunicaciones TIC. La Universidad Nacional de Ingeniería y el INICTEL UNI participaron a través de la presentación de sus innovaciones tecnológicas. Los visitantes pudieron apreciar las investigaciones, proyectos y equipos usados por los profesionales que aportan al desarrollo de la ciencia nacional. Entre los proyectos de investigación de la UNI se encuentra el Caliber 5, helicóptero en miniatura, prototipo desarrollado para acceder a lugares inaccesibles o zonas de desastres. En la UNI se está haciendo trabajos de investigación serios que se puedan aplicar a la industria, tanto como la minería o también la seguridad, ¿no? Porque debido a que podemos controlar la trayectoria, también se puede utilizar para hacer un sondeo de ciertas zonas de la ciudad. Aún se está trabajando y se está haciendo investigación pensando en la ciudadanía y en la industria. Los visitantes también pudieron apreciar a través del INICTEL UNI equipos de medición de radiaciones no ionizantes y aplicaciones para la televisión digital. El ingeniero Juan Rodríguez, director del Instituto General de Investigación de la UNI, a través de su exposición, destacó los avances que vienen desarrollando la universidad en el campo de proyectos científicos e innovación y cómo ellos contribuyen en favor del desarrollo de la comunidad. Bueno, básicamente lo que he venido a hacer aquí es mostrar lo que hace la Universidad Nacional de Ingeniería en estos momentos y ver cómo ese aporte se transforma efectivamente en una ayuda para el desarrollo del país. La Feria Spotic 2013 es una realidad para que investigadores y científicos den a conocer las innovaciones en las TIC y sirva como plataforma comercial de la investigación y ciencia, un compromiso que viene asumiendo la Universidad Nacional de Ingeniería con la población en beneficio del país. El Perú necesita desarrollo tecnológico y científico. INICTEL UNI es su aliado estratégico en la capacitación y desarrollo de proyectos en telecomunicaciones y sistemas de información, con laboratorios únicos en su tipo a cargo de personal altamente especializado y con equipamiento de última generación. INICTEL UNI, profesionales llevando tecnología, innovación y desarrollo a todo el país. Avenida San Luis 1771, San Borja. Teléfono 626-1400. Del 28 al 29 de octubre, la Universidad Nacional de Ingeniería, a través del INICTEL UNI, junto con la Agencia de Cooperación Japonesa JICA, realizó el Seminario Internacional sobre Innovaciones Tecnológicas de la Televisión Digital Terrestre. Muy grato para mí participar en esta inauguración de un tema sumamente importante del cual debemos propiciar que se desarrolle con más velocidad en nuestro medio. De llegar a los lugares más alejados con una señal de comunicación nítida, dado que la tecnología de información y comunicación se ha desarrollado, pero no debemos posponer por más tiempo que esto tenga alcance a nivel nacional. Este importante seminario internacional se realiza gracias a la contribución de JICA, a NHK Televisión del Japón y de personal de nuestra institución. Nosotros vemos que la televisión digital terrestre es un recurso tecnológico importante. Nuestro país, todos conocemos, es un país bastante grande, tiene una costa, una sierra, una selva, con poblaciones bastante dispersas que requieren que la tecnología se adecue para nuestra realidad. Es por eso que hemos visto que la televisión puede ser un gran vehículo para mejorar la educación en el país, la educación sobre todo en el sector rural, la salud y sobre todo aplicaciones comerciales que permitan pues mejorar la calidad de vida de la población. Especialistas del Japón, de la NHK, contaron lo último en avances que se producen en la televisión digital terrestre, su aplicación y los beneficios que ellos producirán en la comunidad. El desarrollo de la televisión digital, los laboratorios para la
televisión digital y, por ejemplo, la tecnología para los sistemas de creación de contenidos. Estoy muy impresionado porque son muy buenas instalaciones. En el caso del Perú, bueno, ha implementado la norma, el estándar de televisión digital japonesa. Así que, por ejemplo, a partir de ahora vendrán, por ejemplo, transmisión de datos como Ginga o la transmisión de señales de emergencia, alerta de emergencia como el EWS. Así que son innovaciones que pueden esperarse con la implementación de la televisión digital en el Perú. Bueno, la televisión va a hacerse algo mucho más útil para la vida cotidiana, ¿no? Más servicios a través de la televisión. Eso va a tener un impacto muy positivo en los televidentes. Bueno, consideramos que Inictel, que no solamente se refiere a la radiodifusión, sino en diferentes tecnologías relacionadas a las telecomunicaciones, consideramos que cumple un rol muy importante en la difusión de las tecnologías y en la preparación de los de las personas que van a trabajar en este campo, que considero que es un rol muy importante. También fue importante la participación de representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la televisora del Estado, IRTP. Destacaron cómo se viene desarrollando la implementación de la televisión digital terrestre en el Perú y su impacto en las producciones nacionales. El Seminario Internacional de Televisión Digital Terrestre sobre Innovaciones Tecnológicas es una demostración más del compromiso del Inictel Uni en la difusión de dar a conocer los avances tecnológicos en las telecomunicaciones y los beneficios que dan en favor de la comunidad. Y que esta amistad va a continuar pues hacia adelante. Yaica, MHK, MIM, por su participación y a ustedes, señores asistentes, a este evento vamos a continuar trabajando para que ustedes pues tengan la información de última mano sobre todos los expertos que vienen desarrollando. Muchas gracias a todos.